Soy la confitera, traigo el dulce, en la pupila paralítica y clave de día sin forma. No sé de dónde vengo, tampoco a dónde voy. Mis ojos repiten imágenes, no me alcanzo a descifrar de cerca. Tampoco yo me reconozco, me llamo desde la distancia, no me encuentro. La suela de mis pies desnuda, como la desvía, hundida. El corazón, las fallas sin forma. Cada movimiento gira sobre la máquina, ausente, esa que no quiero llamarla por su nombre. Giro y giro sobre el eje de mis desencuentros. Voy y vengo como gallina ciega, escondida tras el velo del estremecimiento. A su vuelo de mariposa herida como el sol, pero de nuevo caigo. Implicada como el avión de papel. Cada movimiento que ayer jugaba conmigo, bailo y vuelvo a bailar una y otra vez, hasta ahogar este grito, acurrucado en mi garganta, basta ya digo, una voz extraña me responde, exhausta como el sudor salobre y pegajoso, último acontecer, informa que estoy viva, subir, bajar, moverse, rodar por las esencias de los que ayer fueron esencia, danzar hasta mangarse, como luna en tiempo fértil, perderse para la oscuridad vacía, de los huesos sin memoria, raíz de mis antepasados, saña de mi boca, bailar y bailar la lengua en la voz extraña, que me muele y muele desde ayer, lo arrojado de cajos, debo de ser de muy bien. Por fin ha conseguido soltar el ángel, moverse, rodar por las ausencias de los que se fueron, esencia, lanzar, arrancarse, como luna en tiempo fértil, perderse por la oscuridad así, de los huesos sin memoria, raíz de mis antepasados, sabia de mi boca, bailar, bailar, la lengua en junta. Traigo el dulce, en la pupila paralítica y clave de día sin forma. No sé de dónde vengo, tampoco a dónde voy. Et après une razzia de sucre candy, on se mettait au devoir. Elle, ce qu'elle aimait, c'était le calcul mental. Alors les réponses fusaient. Elle nous disait, là va 48, là va 52, là va 12, là va 1, là va 13. Voilà, c'est fait. Et les devoirs étaient faits. Elle est du même jour que moi, du 16 mai. Et chaque 16 mai de chaque année, on avait droit à un Saint Honoré sur la table. Moi avec mes yeux ronds et réjouis, et elle avec son œil vif.
sa patte feuilletée. Ça en aurait orné d'un cordon de pâte à choux. Ça en aurait sur lequel on colle au caramel. Ça en aurait 8 petits choux vernis de crème. Ça en aurait recouvert au final avec une crème chantilly. Ça en aurait mes papilles gustatives ont festoyé chaque saisonnée. Ça en aurait de chaque année de mon enfance. Ça en aurait avec la présence. Ça en aurait et le regard complice de ma grand-mère. La ennotada para preparar se necesita huevo, fresa con preceta azúcar y otra vez nueces. Se fríe el chile. Se mezcla un caliente de azúcar y aceite. Crema. En una, los nueces molidos. Y un poco de vainilla, la cantidad que quiera. Se batea hasta que forma picos blancos. Empiezas a freír el chile hasta que sea casi quemado. Cuando empieza a salir una clara de huevo, casi vuelve. Luego, con la salada, lo echas al lado, fuego, se enfría un poco, no por poco, no tiene que ir con las manos, pero solo tiene que llegar a punto. Cuando ya está todo el chile pellejado, se le pone a hervir en un otro. En otro proceso está pasando, se pone las claras de huevo que se va a con un poco de arena, chile, hasta que también forme el picadillo y lleva la carne molida. Esto, que se empieza a freír todo alrededor. Un poco de ajo, del chile que ya está rellenado con la carne, especies que le guste, el chile no me lo comino, que está todo cubierto por lo que parece un merengue blanco de clara de huevo. De chile. Eso se pone a freír al gusto y empieza a ser como se le echa zanahoria picada, pan amarillo, se le echa una judía de verde, la parte de afuera de chincha, uvas pasas, está terminado, se puede poner ese chile. Con tipo manzana, en el gato grasa. En ese caso se cubre la limonada blanca, la salsa dulce, y mientras va en el otro pasto. Entre tanto se tapa con un poco de nueces y se mezcla el sabor. Y con gato de grana. Al final se ahí tiene el nuez, el chile o cualquier cosa dulce así. Tipo coco. Pero normalmente no es ese toma tradición. Después, cuando todo eso está haciendo casi una salsa, se deja de cocinar y termina que todo empieza a tomar la forma de una carne. Se echa al lado y empieza la parte de la nogada. La boca, la vaquia,
festival étnico del Muro de Caderas. La ciudad de indios o cuna del maíz, como es conocido Tehuacán, reúne familias y amigos en torno a esta festividad que huele a incienso y flor de muerto, y que conjugando pasado y presente con lo religioso y pagano, sacía el ansia durante un año por degustar un delicioso plato de mole de caderas. El ritual cultural y festival étnico del mole de caderas o matanza es una tradición que dio inicio en los primeros años del siglo XVII, producto del mestizaje entre lo español y lo prehispánico. Mucho antes de la llegada de los españoles, los indígenas cocinaban con carne de guajolote, conejo y venado. Al ser introducido el ganado caprino en la Nueva España, como antiguamente se le llamaba México, comenzó el mestizaje alimenticio y uno de sus resultados es el mole de caderas, o como fue conocido en un principio, el mole de espinazo, que se aclimató fuertemente en la zona mixteca, poblana, oaxaqueña. Registran las crónicas que, desde 1784, cada tercer jueves del mes de octubre se sacrifica el ganado caprino del cual derivará una carne con sabor y sazón sin igual. Esta carne proviene de chivos que son pastoreados por varios meses en los montes de la región y son alimentados únicamente con hierba fresca como flor de chilaco, ramas de encino, canalili, guayabillo y biznaga. La sal es indispensable y se les da cada 5 días. Se evita que beban agua y así se mantengan hidratados solo por los vegetales consumidos. Hasta hace unos años, el ganado de matanza hacía un recorrido de cerca de 300 kilómetros desde la costa hasta el valle de Tehuacán o lugares cercanos como Tepememe, San Gabriel Chilac y Atzingo. Al inicio de la temporada, que comienza el tercer jueves de octubre y se extiende todo el mes de noviembre, se celebra el Festival de la Matanza, donde se realiza una ceremonia con hermosos bailables, entre ellos la danza del chivo, en los que se ofrendan flores e incienso y se presenta la danza de la matanza, inspirada en un rezo que dice: Dios mío, antes de pecar, morir, antes de robar, morir, alabado, dame permiso para trabajar. La tradicional matanza estaba a cargo de cuadrillas de hombres denominados matanceros, tasajeros y fritangueros, que venían desde San Gabriel Chilac y otros poblados cercanos. Cercano al momento del sacrificio se disponían las cuadrillas de personas que participaban en la matanza. La cuadrilla de San Gabriel Chilac se encargaba de matar al ganado, quitarle la piel y descuartizarlo. Por tradición, a esta cuartilla le correspondía una pata y una mano de cada cabra, así como un riñón y pulmones. La cuadrilla que venía de Zapotitlán Salinas, un pueblo cercano a Huajuapan, eran los encargados de hacer el chito tasajo. Se llama así porque a esa carne la tasajeaban y la ponían en un tanque con sal proveniente de Zapotitlán Salinas. Se dejaba toda la noche, se secaba sobre petates al rayo del sol por 4 o 5 días. Ya seco dura hasta un año. El espinazo y las caderas son las partes esenciales del tradicional mole. Estos se clasifican en especiales y normales según la cantidad de carne ofrecida. En los siguientes 20 días se matarían cerca de 10.000 chivos. Pocos en comparación con los 80.000 que se mataban a fines del siglo XVII. La matanza solo se suspende los días 2 y 3 de noviembre, fecha en que todos regresan a sus comunidades a festejar a sus muertos. Después de estas fechas regresan nuevamente a su labor. Debido a la prolongada crianza y extensos cuidados en la preparación del animal, algunos especialistas lo consideran el mejor ganado caprino del país, ya que la calidad de su carne, grasa y piel son indiscutibles. Visitar Tehuacán es disfrutar de su clima, sus aguas minerales, sus balnearios, tradiciones ancestrales y, por supuesto, de un bien sazonado y exquisito mole de caderas.